Mucha atención, niñas y niños. Soy Antonio Nariño, quizás el colombiano que más haya sufrido y luchado por los derechos de todos nosotros. Los seres del planeta tenemos los mismos derechos a la igualdad, a la vida y también a la diferencia. Y el cuento que Ceci les va a narrar a continuación habla sobre muchas enseñanzas acerca de las mariposas, los árboles y cómo debemos enfrentar el futuro con soluciones inteligentes y creativas, respetando y amando al medio ambiente. El viaje de las mariposas. Las mariposas monarcas, como todos los años, revoloteaban inquietas, pues comenzaban su vuelo de migración desde México hasta Canadá. Era un viaje muy largo, se demorarían 6 meses. Anita, una mariposa pequeñita, estaba bastante emocionada porque siempre había querido viajar, conocer y tener aventuras. Salieron al amanecer 70 millones de compañeras. Iban volando felices. La primera parada fue en un bosque hermoso, en donde había árboles de todos los tamaños. Unos eran grandes y frondosos, otros eran enredaderas que trepaban alrededor de sus gruesos troncos como vistiéndolos para una fiesta. Anita estaba asombrada de ver tantos árboles diferentes y todos le parecían lindos y bellos. Se acostó en uno muy alto, cansada de aletear, y pronto se quedó dormida. Al amanecer se oyó un ruido muy fuerte y el árbol se sacudió, lo que hizo que Anita, asustada, volara hacia otro árbol que estaba cerca y de allí vio algo muy triste. Unos señores con sierras estaban tumbando árboles unos tras otros. La mariposita temblaba de tristeza y dolor, pues sabía que si ese bosque desaparecía, todas sus compañeras no tendrían en dónde parar año tras año cuando migraran. Pero lo más triste fue ver cómo muchos animalitos del bosque, como ardillas, conejos, aves, iguanas, micos, armadillos y hasta una pantera, huían corriendo, temiendo morir aplastados. Anita buscó a la mariposa mayor, quien dirigía el viaje. Con su dulce voz infantil le preguntó: ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando? Y ella, moviendo con lentitud sus viejas alas, le contestó: vamos a averiguar por qué lo están haciendo. Y entre los hombres rudos divisó a un niño que acompañaba a su padre al trabajo. El niño se veía triste y le salían lágrimas cada vez que escuchaba caer un árbol. Anita se acercó al oído del niño y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él, asustado, miró para todos lados porque no entendía de dónde había salido la voz. La pequeña mariposita se le paró en la nariz y le hizo cosquillas, y por primera vez en ese día el niño sonrió. Soy yo la que te habla, y como veo que eres un niño de alma limpia, como todos los niños del mundo, y que estás triste por lo que te está pasando, te escogimos para que nos ayudes a parar a los hombres que están tumbando el bosque. Pero aún no me has dicho tu nombre. Soy Pablo.
y estoy oyendo los lamentos de cada árbol que cae, pero no sé qué hacer. Van a sembrar miles de árboles todos iguales para más adelante hacer muebles iguales y venderlos a buen precio. La mariposa mayor, quien había presenciado todo, le dijo al niño que por favor les transmitiera unas palabras. Aclaró su voz. ¿Nosotras? Somos millones y millones de mariposas que vamos volando hacia Canadá y esta es una parada importante para nosotras. Porque de cada árbol diferente nos alimentamos y así podemos continuar nuestro viaje. Estos árboles se han demorado muchos años en crecer y engordar. Además, cada uno es diferente y unos alimentan a los micos, otros a las ardillas, otros a las jirafas, y si todos fueran iguales, las diferentes especies no sobrevivirían. Pablo se quedó mirando con la boca abierta al oír a las mariposas hablar y feliz de poder entender su lenguaje. ¿Cómo hago para que ellos me hagan caso? Preguntó el niño. Tranquilo. Nosotras nos encargamos de eso, respondió la mariposa. Entonces, el niño a la hora del descanso se paró en una piedra alta y pidió silencio. Los hombres lo hicieron porque era la primera vez que escuchaban hablar al niño y les transmitió el mensaje de la mariposa mayor. Al principio, unos se reían de él, pero poco a poco fueron entendiendo el mensaje. El papá de Pablito preguntó en voz alta, ¿y de qué vamos a vivir? Y en ese momento, las 70 millones de mariposas empezaron a volar alrededor de todos. Ellos no podían creer lo que estaban viendo y Anita le susurró otro mensaje al niño, quien les dijo, todos los años las mariposas pasan por aquí en las mismas fechas. Entonces, ellas los invitan a que traigan personas de todo el mundo a verlas, admirarlas y protegerlas, y ustedes los guían y de eso pueden vivir. Todos los hombres se miraron, se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. Vieron que esa era una gran solución y así no tumbarían un árbol más en su vida. Además, aprendieron la gran lección de que cada especie, no solo de árboles, sino de animales y de humanos, son diferentes y cada uno tiene una función diferente. Por eso debemos respetar a cada uno como si fuera único. A la mañana siguiente, todas las mariposas emprendieron vuelo sabiendo que al siguiente año tendrían variados alimentos y un lugar a donde llegar. Anita se convirtió en una enorme mariposa antes de llegar a su destino y se ganó el respeto y la admiración de todas sus hermanas mariposas monarcas. Y colorín multicolor, conté mi cuento con amor.